Hola amigos moteros de YouTube, bienvenidos nuevamente a nuestro canal. Y bueno, como se dieron cuenta en la introducción de este video, estamos con la evolución de la BMW 310 GS, una moto que pues ha sido muy bien aceptada por los motociclistas de acá de nuestro país y de Latinoamérica en general, y bueno, y del mundo, porque ha sido la versión de bajo cilindraje, si lo podemos decir así, de la marca alemana BMW. Y pues como siempre, como ustedes saben, yo siempre invito pues a las personas que conocen muchísimo más del tema, que están empapadas. Pues ahí está con nosotros nuestro amigo Carlos, que por ahí ustedes lo han visto pues en otros videos que los voy a dejar acá en la parte de arriba. Bueno, Carlos, bienvenido nuevamente al canal, gracias por la invitación, y entremos de una vez en materia. Empecemos a hablar de qué actualizaciones trajo esta nueva 310. R, ¿qué novedades, mejor dicho, pues digamos en su apartado estético empezando? Bueno, Camilo, claro que sí, muchas gracias por la invitación. Como siempre, pues aquí bienvenidos a Autohermana Ibagué. Y pues hoy tenemos aquí lo que es la actualización, como usted lo había dicho, sí, de nuestra nueva moto, de la 310R, una motocicleta que ya veníamos manejando hace unos años. Sí, es nuestro modelo de entrada a la marca. Es la motocicleta, pues como que es la motocicleta con la que las personas se pueden como ir empapando del tema del motociclismo. Es una muy buena primera moto. Sí, sí, es verdad. Digamos que nosotros lo vemos así, es una motocicleta pues como las personas pueden llegar a BMW Motorrad con una motocicleta de estas. Es una motocicleta que maneja un presupuesto pues más que atractivo. Claro. Para todas las especificaciones que tiene, para la marca, para la representación. Entonces, pues quisimos darle como un nuevo aire, y pues eso es lo que tenemos hoy en día con nuestra nueva G310R. Una motocicleta que viene más fresca, un poco más agresiva, sí, unas líneas un poco más marcadas, y pues eso es lo que tenemos hoy para que pues ustedes lo puedan ver. Sí, inicialmente digamos lo que más cambió, o lo que más salta a la vista, es la iluminación, ¿no? Pasamos de una iluminación halógena a una iluminación LED. Tenemos una luz diurna que pues es muy bonita, y que se lo estamos mostrando en las tomas de apoyo. También tenemos pues full LED en todo, direccionales, stop, y bueno, el tablero sí sigue siendo LED. Y pues también salta a la vista pues su nuevo carenado, ¿no? Pues su nuevo diseño. Sí, efectivamente. Aerodinámico. Estuvo un cambio en lo que es la iluminación, algo muy importante para temas estéticos y de seguridad. Contamos con una farola más estilizada, con unas líneas un poco más afiladas, y sobre todo pues LED completamente. Y más en consonancia con sus hermanas mayores, la 900 y la nueva 1000R, que hace poco la lanzaron. Exactamente, tiene como la misma onda, el mismo aire, la misma estela en la luz diurna, que es ese patrón como lineal en la mitad de la farola. Sí, las direccionales también, es el mismo patrón de las grandes motocicletas, de la 900R, de la nueva S1000R, inclusive de la RR. Entonces digamos que como que se ha homogenizado todo el tema. Los paneles, como los llamamos, los carenajes laterales, también traen esa misma línea que se le quiere dar, esa misma identidad de todas las naked de BMW Motorrad. Y los colores, ¿no? Sí, también la combinación de colores que hace. Que a propósito, yo estaba revisando por ahí, se los voy a estar aquí mostrando, los colores que traen son muy bonitos. Sí. Son muy bonitos, especialmente el blanco con azul, que se los estoy mostrando por acá. Entonces, pues bueno, como que se ha abierto esa nueva como gama de colores, diseño, para hacer una moto más atractiva que pues para las personas. A mí en lo personal me gusta mucho el cambio. Sí. A nivel mecánico, al nivel motor, al nivel ciclo, chasis, ¿qué cambios trajo o quedamos exactamente igual? El chasis se mantiene, es el mismo chasis que estábamos trabajando en las versiones anteriores, un multitubular. Pues en este caso, en esta opción de color, viene con un contraste rojo. En las otras dos opciones viene en color negro, es el mismo chasis. El propulsor sigue siendo el mismo que veníamos trabajando. Un motor de 313 centímetros cúbicos con 34 caballos de fuerza y 28 newtons metros. Sí, doble árbol de levas, metro de torque, exactamente. Bueno, también vemos que otra cosa que se actualizó fue pues como el tema de las levas. Ahora son levas regulables. Los mandos vienen en otro material, pues como más con más grip. Sí, se siente como un poco más de grip en los mandos. Siguen siendo plásticos, pero se siente diferente. Se siente diferente. Como usted lo decía, pues las manilletas, tanto del freno como del embrague, vienen regulables en distancia, en cuatro posiciones. Se siente muy fácil el tema del cambio, pues como para que se pueda adaptar a las manos de todos los pilotos. Okay. Eso a la hora de confort al andar, pues exacto, es sumamente apreciable. Otra cosa muy importante de esta moto, y que creo que es como el origen de la actualización, es el tema de la certificación Euro 5. Exactamente. Esta moto ya cumple con la normativa ambiental pues que se exige en Europa, en Estados Unidos. Sí. Bueno, entonces creo que aprovecharon ese tema pues para hacer una innovación. Sí, se aprovechó
mucho el tema. Como se lo decía Camilo, la motocicleta viene Euro 5, sí, cumpliendo con el estándar o con la normativa ambiental europea, y viene también cumpliendo con el BS6 asiático. Asiático, okay. Es decir, cumple con los estándares, en este caso para la India, okay, ambientales, y pues es, digamos, la norma que más se está exigiendo hoy en día, pues al punto de que estamos al tanto, okay, y cumpliendo con las últimas normativas. Perfecto. Eso es perfecto. Muy bueno. Son motocicletas con muy bajas emisiones de gases contaminantes, y pues eso se agradece, ¿no? El ambiente lo agradece. Sí, claro que sí. Hablábamos ahorita fuera de cámaras el tema del escape, ¿no? Sí. Que es un poco más pesado porque trae un catalizador más denso. Sí. Si es la palabra, precisamente pensando en el tema de las emisiones, ¿no? Sí. Y nos hace que la moto nos pese un kilogramo de más. ¿Para ser medio kilogramo? Sí, kilogramo. La diferencia es más o menos de un kilo. Un kilogramo. 1,1 más o menos. Para cumplir la normativa europea, el propulsor no ha perdido, digamos, capacidades, por decirlo de alguna manera, es decir, se conserva la misma potencia, el mismo torque. Lo que hace es que, obviamente, pues el tema en el catalizador viene con otras cosas, un poco más denso, debe traer unos temas ahí para que cumpla con la normatividad, y pues eso hace que haya ganado un poco de peso, pero pues es casi imperceptible. Imperceptible. Sí, eso por ese lado. En cuanto a actualizaciones, vemos que la motocicleta ahora viene con embrague antirrebote. Embrague, la versión antirrebote no la traía. No traía embrague antirrebote. Ah, ok, perfecto, no lo sabía. Sí. Me parece muy, muy bueno. Sí, claro que sí, se agradece, sí, el tema, sí, de, del embrague antirrebote. Embrague antirrebote. Se reemplazó el embrague que tenía convencional por un embrague que pues tiene un sistema que evita el bloqueo de la llanta trasera. Sí, cuando hacemos downshifting. Exactamente, en un downshifting. Sí, pues entonces muy agresivo, muy de golpe, pues cuando no tiene embrague antirrebote se pueden presentar, sí, esos bloqueos, eso sí, sí, se suprime con el sistema de embrague antirrebote. Perfecto. Y se agradece, claro, muchísimo. La pantalla, es la misma. Sí, sigue teniendo el mismo sistema de regulación con respecto a la luz ambiente. ¿O eso no? Exactamente, sí, 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 viene con el mismo sensor que regula la intensidad o el brillo de la pantalla dependiendo de las condiciones, completamente automático, y se maneja de esa manera, o se sigue manejando, okay, de la misma, perfecto, manera. El tema de los colores, pues trae tres combinaciones de colores diferentes en este momento, pues para Colombia y para todo el mundo. ¿Disponibles en el momento? Disponibles en el momento, sí señor. Bueno, aunque pues ha sido un boom tema en este momento, todas las unidades están vendidas, estamos entregando estas, esta ya está vendida, todas las unidades que nos están llegando están vendidas para entrega. Pues ahorita que ya estamos en abril, tenemos unidades para entrega, nos quedan unas pocas en zona franca, alrededor de 5 unidades solamente. Perfecto. Y ya tenemos los tres colores para mayo, es decir, más o menos en un mes y medio estaremos nuevamente. O sea, hay que reservarla. Hay que, sí, reservarla en, sí, por lo general, pues es una característica cuando hacemos lanzamientos o cuando nuestros modelos cambian, prácticamente todas las unidades se venden en preventa. Ok, perfecto. Pero hablando pues, ya pues, en ese tema, ¿qué precio tiene esta moto aquí en Ibagué en el 2021? Ok. Esta motocicleta tiene un precio de 23.990.000 pesos. Vemos un cambio respecto a la unidad anterior, inmediatamente anterior, que estaba en 21.990. ¿El incremento son 2 millones? Sí, señor. Hay un, perfecto, incremento de 2 millones. Para los que, bueno, algunos dirán, no, pero es que solo cambiaron tapas y una farola, pero pues la verdad, a mí me parece la actualización muy buena. O sea, obviamente siempre se busca eso, ¿no? La mejoría y eso. Y a mí me parece el tema de la iluminación muy bueno. Bueno, sus colores, los carenajes, no sé, me parece que pues vale la pena. Además es un diseño diferente, lo va a hacer a usted de pronto un poquito más exclusivo, por decirlo así, porque pues va a tener una moto pues diferente a los demás. Es decir, o sea, el tema de las motos de Nuevo es para los que les gusta, ¿no? O sea, no es tanto como decir si cambió o no cambió, si actualizaron lo otro, sino pues para el que quiere pues como destacarse, ¿no? Sí, no es solamente una actualización de años, simplemente decir, no, es que ahora tengo la 21, ya no, sí, es la 20, sino que son una serie de cambios que hacen muy interesante la motocicleta. Digamos, el modelo que se venía trabajando era una moto también muy interesante para empezar y todo el tema, pero pues con los cambios que ha tenido, digamos que esa diferencia de 2, sí, millones de pesos está más que sustentada, sí, más que argumentada. No, y en algunas motos le cambian simplemente el color, sigue siendo lo mismo y vale más. Sí, vale muchísimo más. Exactamente, ahorita trae unas actualizaciones considerables, sí, como, sí, te dije, más que interesantes, y pues por 2 millones de pesos digamos que estamos ahí como supremamente bien en temas de precios. Lo mismo de todo el tiempo, se puede financiar la motocicleta inclusive hasta el 100%. Planes de financiación ofrecidos por Auto Hermana y sus aliados financieros, los que una moto fresca, una moto dinámica que sigue siendo o puede llegar a ser una aliada en temas de movilidad urbana, si, sí, es una motocicleta compacta, sí, no es una moto alta, sí, entonces es una moto con la que... Es una moto agresiva, que digamos
tenga muchísimo torque y vaya a sus, bueno, no entregas sé. De potencia desmesuradas no tenemos en esta motocicleta. Es una aceleración, una entrega de potencia sumamente dócil, ¿vale? Aunque pues nos puede dar unas sensaciones deportivas muy interesantes si la manejamos en altas revoluciones. En altas revoluciones y pues de una manera más dinámica, más la motocicleta entrega muy, muy buenas sensaciones, se puede curviar muy bien. Es verdad. Entonces, pues es una moto perfecta para el día a día, pero que nos puede empezar a entregar esas sensaciones deportivas que podemos estar empezando a querer encontrar para una primera moto. Perfecto, Carlos. Bueno, entonces pues ya tuvimos este acercamiento a la moto. En temas, digamos, como lo comentaba Carlos, de sensaciones, de experiencia, creo que pues no va a distar mucho de su versión anterior. Nos llama la atención es todo su parte estética, su diseño, que pues es muy impactante, muy bonito y que en lo personal me parece muy interesante. Así que si ustedes de pronto quieren más información, les voy a dejar aquí en la parte de abajo el contacto acá de mi amigo Carlos, pues para que si están por aquí en la zona de Ibagué, en la zona del Tolima, Huila, pues bueno, se contacten y si les gusta, pues ahí está completamente disponible. Carlos, muchísimas gracias por la invitación a conocer esta moto de primera mano. Siempre yo sé que pues Carlos nos invita acá a ver las nuevos modelos que le llega. A ustedes les digo que por favor nos regalen su hermoso y sensual like, dejen sus comentarios, pregunten para los que tengan dudas, quieran hacer algún comentario, tengan preguntas de pronto más detalladas que los podamos resolver en los comentarios. Y nada, suscríbanse acá por el botón rojo. A Carlos, muchísimas gracias. Y estamos próximamente con la versión Touring, ¿no? Con la versión Adventure, con la GS. Sí. Vamos a estar también viéndola, a ver qué actualizaciones trajo. Así que pues muy pendientes del canal, que vamos a estar pronto con esa 310 GS. Entonces nos vemos en una próxima oportunidad.